おはよう。おはよう。おはよう。今日はいい天気ね。いただきます。はい、どうぞ。ほら、いい天気ね。気持ちいいね。今日は桜でも見に行く？うん。うん、じゃなくて。行きます。おはよう。おはようございます。おお、自分で温めて作ったんだ。そうです。昨日の残りです。昨日のなんだっけ、これは照り焼き丼です。照り焼き丼だね。はい。Buenos días, amigo. Soy la Yuri-chan. ¿Qué andas haciendo? ご飯。Ahora es el trabajo de Yurika poner arroz, ¿verdad, mi amor? Eso no. No. Ah, no. Ah, so. Pues como ahora siempre lo haces, yo pensé que ya te había dicho tu papá que era tu trabajo. これは何も言われてない。あ、そう？お、自分で考えた？すごい！びっくり！パパちゃん、どこ行ったの？車洗ってきたよ。あ、そう。Oigan, pues bueno, yo me estoy preparando mi desayuno. Esto es pollo teriyaki que hice ayer, ya está cortadito. Y por aquí tengo ensalada. Todavía ando en pijama, amigos, por eso no lo saludo bien. Le pongo lechuguita y le pongo mayonesa. Y a ese teriyaki, si le ponemos polvito picante, queda delicioso, vean. ¡Ay! Nada más que, como me estoy haciendo un pan dulce también, nada más voy a comer así una capa. Lo voy a partir a la mitad, así a la mitad, y así me lo voy a comer. Para no utilizar dos capas de pan, porque es mucho para mí, la verdad. ¡Oh, uy, son de ti, bakari! ¿Para qué no me esperan? Ah, ya está. Doña Sendostro. おいしそうね。これ何かけたの？七味か。そう。だって美味しそうでしょ。うん。そう。Pues buenos días. Ahora sí los saludo bien. Ya un poquito más decentes. Ay, bueno, buenas tardes. Sí, es cierto. Son las 12:30 del día ya por acá, amigos. ¿Cómo ven? Oigan, el día de hoy estamos a sabadito. Ya tenía tiempito que no les grababa vlog. Casi una semana. Creo que el último vlog fue del cumpleaños de mi don sin rostro. Y vean qué hermoso día hay hoy. La verdad que toda esta semana, bueno, les hice un en vivo por si no lo han visto. Hay un en vivo aquí en el canal, búsquenlo, es como dos o tres videos antes, para que pues también se pongan al día un poquito del chismecín, porque les digo, ya tenía como una semana que no grababa video. Y pues bueno, ya esta semana los niños regresaron a la escuela. Aquí en la ciudad donde yo vivo, hasta ahorita está un poco más tranquila la situación, entonces los niños regresaron a la escuela. El día de hoy, como es sábado, don Sin Rostro descansó, decidimos salir a dar la vuelta porque está el clima muy bonito. Y aquí en la ciudad donde yo vivo ya floreció el sakura, amigos. Esta semana floreció, mi amor. Don Sin Rostro ha salido de la calle porque pues ven que él sigue trabajando. Esta semana comenzó a florecer. ¿Ah, sí? Ipai, está en su punto ahorita. Así que pues decidimos salir a dar la vuelta. Obviamente aquí en la ciudad nos han pedido que no salgamos de la ciudad. Y luego, como mi ciudad, les digo que es como un poquito más inaca, pues hay muchos lugares, mucho campo, mucha montaña. Entonces pues hay muchos lugares donde podemos pues ver un poco el sakura, ¿no? Aquí no hay tantos lugares así como parques súper bonitos para ver el sakura, pero pues sí podemos hacer picnic en cualquier sitio. Entonces pues por lo menos para tomar el sol, amigos, vamos a buscar un lugarcito donde pues no haya gente, que pues por lo general aquí no hay casi, porque aparte toda esta semana va a haber mal clima otra vez, amigos. Ayer estuvo horrible el clima, estuvo cayendo granizo, frío, viento, y hoy salió el sol, pero el aire todavía está un poquito frío. Pero ya por lo menos para disfrutar tantito el sakura, que la verdad este año se cancelaron los hanamis, los matsuri. Ven que siempre que donde florece el sakura se hace hanami, que el hanami es hacer picnic debajo de los sakuras. Bueno, todos esos eventos se cancelaron en la ciudad. Y también cancelaron todos los matsuris. Ven que siempre donde hacían hanami ponían puestecitos pues de comida y todo eso, y obviamente ya este año también se cancelaron. Así que pues generalmente está prohibido hacer hanami debajo de los sakura, sobre todo en las ciudades donde hay lugares en específicos o parques donde la gente va, ¿no?, a hacer hanami. Aquí en mi ciudad, pues como les digo, como no hay parques así como tal para hacer hanami, no hay tanto problema. Hay uno nada más que es muy pequeñito, donde siempre, no sé si recuerdan que antes los llevaba con los niños, que íbamos a darle de comer a los peces. Es el único parquecito que hay aquí en mi ciudad donde se puede contemplar bien el sakura. No sé qué tanto de gente hay ahí, la verdad, y no sé si está prohibido entrar ahí. ¿Estará prohibido, papá? No, nada. Nada, da yo. De hanami, nani mo waruku nai de shou. Ah, sí? Ya, shita de o ninzu de ippa atsumatte ttte no wa dame da yo. Betsu ni hanami aruite miru toka. Nani mo mondai nai. Sí. Así que pues bueno, vamos a buscar un lugarcito, amigos, acompáñenos. Y de verdad que, ay no, está precioso el día de hoy, el cielo azul. Está muy bonito. Es día perfecto para contemplar un poco el sakura.
Estas áreas son donde venden arena, roca, todo eso para construcción. Es que aquí hay mucho trabajo de construcción, amigos. Entonces hay muchas empresas que se dedican a eso. Oigan, vean qué bonito. Este es como el área más bonita aquí de la ciudad, ¿verdad, papá? Donde hay más sakuras. Sí. Nada más que lo malo es que vean, casi no recortan el pasto. Entonces sentarse ahí, la verdad que sí punza un poco. Sí. Vean, ahí hay una familia haciendo picnic porque no hay casi nadie. Bueno, acá hay un poquito más de coches, mira. Pero pues como es un espacio grande. Ajá. El problema es, por ejemplo, en las ciudades grandes como Tokio, que hay muchísima gente, amigos, mucha gente. Aquí pues somos muy poquitos y el espacio es grande, entonces puedes hacer picnic. Vean qué hermoso. Pero vean, las calles están angostitas. Vean, ay, qué hermoso se ve. ¡Qué hermoso, amigos! ¡Qué bonito está! Ay. Paramos tantito el coche para verlos más de cerquita los sakuras. Es que desde aquí se ve bonito desde arriba. Vean nada más esto. ¡Guau! ¡Qué bonito! Y vean, ahí al fondo está el río, que es el río de la ciudad. Pero vean qué bonito, amigos. O sea, hay muchas ramas, pero está bonito. Vean. ¡Ine, papachan! Vean aquí, vean. ¡Guau! Sí, ahorita porque está el cielo azul, está súper precioso. ¡Vean qué hermoso! ¡Yeah! Traemos ahí en el coche nuestro bote de agua caliente y acabamos de pasar al combini porque compramos sopas de instantáneas también, onigiris y eso. Pues si encontramos un bonito lugar pues para comer, ¿no? Mi ciudad es muy bonita en esta temporada, ¿verdad, papá? Así como de primavera, porque vean, tenemos montaña, tenemos río, tenemos playa aquí. Lo malo es que nada más en estos poquitos meses, como 3 meses, son los bonitos. Porque acá llueve mucho, amigos, llueve mucho, neva mucho, hay mucho viento, mal clima. Si hubiera este clima la mayor parte del año, les juro que yo amaría la ciudad donde vivo, porque pues está bonita. Hay mucha naturaleza, amigos, mucha naturaleza. Pues les digo, es un inaka, pero pues hay mucha naturaleza, es bonito. Sí, eso es lo bonito de aquí. Pero lo malo es que el clima es muy... Los días bonitos son muy contaditos, amigos. No sé por qué, pero en Niigata llueve demasiado. Llueve muchísimo, amigos. O sea, casi todo el año llueve. Y siempre hay mucho viento. Con climas así, pues como no puedes andar al aire libre, pues buscas tus lugares recreativos. Y es lo que no hay aquí casi en la ciudad, amigos. Lugares recreativos o lugares cerrados para que cuando haya buen clima, pues poder salir, ¿no? Tener algo de entretenimiento. Aquí no hay. El entretenimiento es natural, pero con los climas feos uno no puede salir, amigos. Pero ay, hoy sí, el clima está maravilloso, en serio. Y vean, hay muchas personas, vean, hay muchos coches aquí, que la gente viene a ver el río también. Esta área de aquí, no hace mucho la construyeron, ¿verdad, papá? Hicieron como un caminito para que, ajá, para que la gente pueda caminar, porque antes no estaba así, amigos. Y vean, ahorita aquí hay sakuras y puedes caminar por ahí, vean, hicieron un puentecito. Esta área, les digo, no hace mucho la construyeron. También hay como unas banquitas, pusieron banquitas. Entonces es para que la gente aquí de la ciudad pueda caminar. Pero les digo, como a veces el clima no ayuda mucho, entonces pues no hay mucho tiempo como para venir a darse la caminata. Vean, sí hay muchas familias jugando, vean, allá. Aquí también hay muchos sakuras, amigos. ¡Yay! ¡Qué bonito! Antes, cuando Riz estaba chiquito, lo traíamos a este parquecito. Y vean, ya lo clausuraron, amigos. Ya. Ya está clausurado por el momento. Es el parque más cerquitita que tengo de mi casa, este, amigos. Yurika, ¿y ahorita en tu escuela qué tal? ¿Ya floreció el sakura también? ¿Hay mucha sakura en tu escuela? Ah, sí.
Oigan, veníamos a un lugar donde hay como un parquecito chiquitito y no hay nada de gente, porque Don Sin Rostro, como anda por todos lados por su trabajo, conoce muchos lugares, ¿no? Donde no hay gente y es muy campo. Y llegamos, pero en esta área está lloviendo, amigo. Está bien nublado y está lloviznando. Entonces dijimos, no, pues ya mejor vamos al área donde no esté lloviendo. Estamos aquí mismo en la ciudad, pero pegado a la montaña, ¿no? Mejor vamos a retroceder e irnos donde hay sol. Allá está el cielo azul, azul, y vean acá. Por eso ya mejor nos vamos a regresar. Sí, pero esto todo es sakura, amigos. Obviamente por el clima no se distingue bien. Y aparte a estos árboles de sakura les falta todavía un poquito más, ¿verdad? Para que lleguen al punto de que se vean rosas, rosas. Ajá. Dos días más, yo creo. Ajá. Y aquí se hace frío. ¿Coco? ¿La pariqueco? Pues vamos a hacer picnic en esta área, amigos. Hay muchos coches, pero como esta área es muy muy grande, no necesariamente tenemos que estar pegados a otras personas, así que yo creo que aquí vamos a hacer picnic, amigos. Pues ya llegamos, ya llegamos. Y vean, estamos preparando nuestro picnic. Aquí está un laguito pequeñito y sí hay gente, pero vean, no estamos amontonados, así que aquí vamos a sentarnos y a comer. Y aquí a que nos dé el sol tantito, vean, ay, qué rico. Qué rico se siente aquí. Sí, a veces es necesario salir y vean, tenemos sakura. No se ven casi, pero sí, hay muchas sakuras aquí, vean. ¡Yay! ¡Qué bonito! Oigan, yo estaba creída que Don Sin Rostro había traído el bote lleno de agua caliente, como una vez hicimos, pero no, vean, Don Sin Rostro trajo su fuego. Tanoshine, papachan. Campio togude. Hasta vamos a cocinar aquí haciendo picnic. ¿Cómo ven, amigos? No es que no se vaya a caer esa cosa. Todo esto compramos en el combini, nuestras sopas instantáneas, papitas y onigiris. Kawaii. Ochinai, ¿no? Kowai desu. ¿Dónde fue? ¿Dónde? Don Sin Rostro, omoshiroi desu. No sé. No, ¿te acuerdas que un día hicimos picnic abajo del castillo y que llevamos nuestro bote lleno de agua hirviendo? Y yo pensé que así habías preparado tú el bote de agua hirviendo. Ya, ¿cómo es tu Kowai? Su desu. ¿Cómo es tu agenda? Kowai. Ya, ya, Yurika venía dormida en el carro y Don Sin Rostro viene enojado. ¿Por qué Yurika viene durmiendo en vez de que venga contemplando los sakuras? Kore wa ryukun na no. Karayatsu wa ryukun. Mama wa kore. Mo kimatta yo. Ya da. Tabete oishii yo. Datte kore karai mon. Ya, ryukun mexicano de sho? ¿No eres mexicano tú? Kore super karai. Super karai no, pero pica, pero sí puedes comer, ¿no? Tú eres un mexicano. Nah, este es mío, papá. Este ramen me lo recomendó mi amigo Kazuya. Dice que está muy bueno esta marca y que es muy picoso, porque ven que últimamente ya ando comiendo ramens coreanos, pero este creo, me parece que es chino. Lo que pasa es que a veces los ramens chinos tienen un saborcito, el hakaku, ajá, pero en español no me acuerdo cómo se dice ahorita, ya se me olvidó, amigos, pero por lo general la comida china tiene esa plantita y a mí ese sabor no me gusta, y a veces los ramens que he probado chinos también traen de eso, así que voy a probar este a ver qué tal. Ya me acordé, amigos, es anís lo que tiene la comida china, anís, y le ponen mucho anís, entonces a mí como que ese saborcito no me gusta tanto, la verdad. Oigan, se terminó el gas, pero alcanzó para tres sopas, pero falta una, y se estresó. No, no hay problema, yo traigo otra cosa, vean nada más, no sé qué tanto traigo Sin Rostro. No hay encendedor. Papachan. Ay, ahora con dos piedras, busca dos piedras. Ay, a una yo. No nos vayas a quemar a todos, papá, aquí, ¿eh? Busca dos piedras, papá, y haz fuego. Ay, no te vayas a quemar la oreja. Acá Yurika y Ryusei ya están comiendo su sopita con su onigiri y Don Sin Rostro fue a buscar a alguien que le prestara un encendedor, como ven, pero no sé hasta dónde fue. O sea, vean, tanta preparación y no trajo ni encendedor y se nos terminó el gas. ¿Cómo ven, amigos? Ah, pero no hubiera sido yo porque parece que ya hubiera estado escuchando a Don Sin Rostro regañándome. Sí, kuruma karamotekita kedo, papa no kuruma yanai yo ne. Hito no kuruma dakara ne.
Dice Don Sin Rostro que el señor de aquí al lado le dijo, no, no traigo encendedor, pero creo que en mi carro tengo uno. Y lo fue a buscar y dice, te lo regalo y vea, papacha. Ya abre, sí. ¿Nani? Ushi, ahí va Ushi. Venga, Katai. Quedó mencho tu Katai. ¿Dónde? Es que Don Sin Rostro le echó agua. No estaba hirviendo el agua, estaba caliente, pero no hirviendo, entonces le faltó un poquito. A tu coji no moto, este copo más reta. Sí, muy más reta. Y luego cuando se paró, ya mero se cae arriba de todo. Puras fallas con Don Sin Rostro hoy. ¿Dónde yo? Ya. Para los que vengan a Japón o vivan en Japón y les gusta el ramen picante, sí, ha probado este, amigos. Está rico. Está rico y está bien picosito. Muy rico, me gustó. Levantar todo aquí, amigos. Vamos a ir a otro lugar a seguir dando la vuelta. Bienvenidos a nuestro campo, amigos. Por acá tenemos los arrozales. Pero por acá tenemos el sakura, vean. Vamos a dar una caminata, amigos. Aquí, ahí al fondo tenemos la montaña. Pues aquí no hay nada de gente, pues para hacer un poquito de ejercicio que ya hace falta. A estos árboles de sakura todavía les falta, amigos. Vean, todavía hay varios que no han florecido, ¿ya vieron? Por eso se ven así, todavía no se ve tan tupido aquí, porque faltan varios. Kawaii, sí, kawaii, dané. Por ejemplo, acá vean, hay muchos que no han abierto todavía. Unos dos días más o tres y ya va a estar perfecto, yo creo, el sakura de aquí. Ya llegamos a casa, amigos. Oigan, vean cómo va mi rosal. Vean, ya está bien verde. ¿Ya vieron? Hasta acá arriba cómo va. Y eso que apenas va a comenzar a crecer otra vez, amigos. Estos crecen súper rápido. Y vean de este lado también cómo va mi rosal. ¿Ya vieron? Va hasta aquí ahorita. Más o menos por mayo es que empiezan a crecer más todavía estos rosales. Así que espero que ya este año se vaya a llenar el arco. Y ya después de ahí, pues, a seguir enredando el rosal para que quede frondoso. Pero vean qué bonito. Y acá tengo unas flores que también ya tienen sus botoncitos. Ya dentro de poco van a comenzar a florecer. Tengo que limpiar aquí el patio, vean. Porque hay más hierbitas. Ahí va mi cilantro también. Y quiero sembrar mi tomate otra vez. Y bueno, amigos, ya quiero comenzar con mis plantas. Y llegamos a casita para que estos niños se pongan a hacer la tarea. ¿Por qué? Pues ya. Regreso a clases, amigos. Ni modo. Que hacer la tarea. Yurika-chan, ¿qué haces? ¿No? Yurika-chan, すごいね。もうできたのこれ。もうちょっと。もうちょっと。これはあとここの鍵入れれば完成。すごい。 Oigan, vean, ya estamos aquí en el patio un rato, amigos, pero yo tengo frío, lo bueno que tengo mi super sábana. Es que está el clima bonito, pero el aire está frío, ¿verdad? Ajá, y como hay sombra aquí, se siente frío. Como ne, campfire とか
焼肉とか肉のすごい今そうだね。日本のYouTuberのキャンプしてるYouTuberの人たち、みんなお家でとか庭とかベランダとかこういうちっちゃいところでなんか焼き肉して、なんか我慢してる。そうですね。それか、まあ山行って誰もいないところで。うん、そうだね。よかったね、ここ広い場所あるから。よかったね。夕暮れになってきました。焚き火はね、もう何回やっても癒されますね。 Ya nos llegó la noche y aquí vamos a cenar, ¿verdad, Yurika Chan? ¿Ya terminaste tu tarea, mi amorcito? ¿Tienes frío? Está muy de show. Y bueno, pues vamos a comer esa carnita. Don Sinroso la compró en la carnicería. Por lo general compramos siempre en el supermercado, pero esta es de carnicería. Y lo que pasa es que la carne de carnicería es mucho más cara, ¿verdad, papá? So, da que do, taka kattan da que do, nanka futsu na kanji. Ah, sí, oishiku nai no. Oishii yo. Demo futsu. Ah, special wa nai toyukoto. そうだね、でも美味しいんだと思うけど。ああ、そういうこと。まあ食べてみて。どうですか? Sí está rica. O sea, el sabor está rico, pero está un poquito dura. Y es como carne normal. Sí, ya, ya entiendo. Sí. O sea, sí tiene sabor rico, pero no está suavecita, no está blandita. Y como yo traigo brackets, me da trabajo comerla. そうだね。もっと安くて、もっと美味しいって思うのいっぱい。Está más rica los bisteces que compramos en el súper. あれだってすごい安かった。carito. O sea, comparado a eso, están más baratos, obviamente. Pero están más ricos que la carne esta. すごい高い。 ¿Ah, sí? でも言わない。 どうして? はい、早く言って。 すごい高い。早く言いなさい。どうしろ、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 どうしろ